Mi nombre es Sergio Jaramillo. Estamos saliendo de aquí de Fort Myers para Orlando en avión y vamos a recorrer una parte de la Florida, pero en avión. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Este es un curso para comprar su primera casa o su casa financiada a través de un banco y vamos a dar como las bases de este curso. Como usted hacía usted el curso, usted puede comprarse su casa, apartamento, lote financiado a través de un banco en la Florida. O sea, estos son los conceptos básicos. Recuerde que para usted comprar una casa lo que usted necesita es organizarse financieramente. Esa es la parte más importante. Empezar a organizarse financieramente y manejar su finanzas para poder comprar la casa. El ahorro es la parte básica de comprar una casa, tener un ahorrito para un down payment. Por eso las decisiones que usted toma hoy afectarán para toda su vida. El mejor negocio que usted hace en este momento es comprar una casa. Usted nunca ha hecho un negocio mejor que ese, porque con un 3.5% a usted le prestan 200, 300 mil dólares. O sea, y una casa le genera a usted 2, 3 meses de... O sea, usted paga un mortgage cada mes, pero la misma casa le genera 2 mortgages más en ahorros en la casa. Aquí estamos viendo la ciudad de Fort Myers, en la parte aérea, y un avión. De manera pues que... esta es la primera sesión, le enseñaremos los conceptos básicos del crédito, las instituciones financieras, el capital, el depósito, y así empezamos. Entonces, primero, ¿qué es un crédito? La definición de crédito es la capacidad de tomar prestado el dinero del mañana para poder obtener un bien hoy, como una vivienda, un auto, un lote o un apartamento, bajo el acuerdo de devolver el dinero en un plazo determinado de tiempo y pagar un interés. Por eso comprar una casa es simplemente pagar un mortgage nomás. O sea, usted le vende una casa de 200 mil, usted se compromete a pagar 1.300 durante 30 años. Ese es el compromiso, no es más. Ese se resume en todo. Yo le presto a usted 200 mil, 250 mil dólares ya, y usted se me compromete a pagar un mortgage de 1.200, 1.300. Es un arrendamiento, con la diferencia de que el arrendamiento le da a usted dos, el avalúo de la propiedad es suyo y el porcentaje de su vida de las propiedades también es suyo, fuera de los arreglos que usted le haga. Entonces, el crédito es la capacidad de tomar prestado el dinero del mañana para poder obtener bienes hoy, como una vivienda, un apartamento, una finca, bajo el acuerdo de devolver el dinero en un plazo determinado de tiempo y pagar un interés durante 30 años. Ese es el crédito. ¿Usted cuándo asume la deuda? Cuando usted recibe el apartamento, la casa o la finca. Hasta el momento que lo paga en su totalidad. Normalmente los préstamos de vivienda son a 30 años. Hay gente que lo coge menos, pero eso no sirve. Mejor 30 años, 30 años de interés bajito. Ahora, el crédito puede tomar varias formas: tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos personales, préstamos de auto. Entonces, usted tiene un crédito basado en cómo usted ha administrado el dinero y sus préstamos en el pasado. Eso se llama el historial de crédito. O sea, el historial de crédito es cómo ha pagado las deudas, cómo ha pagado. Normalmente la gente tiene mal crédito por cosas muy pequeñas. O sea, todo el mundo no paga bien sus deudas y por eso es que a veces el crédito es malo, pero todos los créditos se pueden arreglar. O sea, el historial de crédito le demuestra al banco cómo ha administrado sus finanzas y cómo ha pagado sus deudas a través del tiempo. Y es importante porque un buen historial aumenta la confianza que tienen aquellos que le van a prestar el crédito. O sea, un crédito bueno para prestar una casa es un crédito mayor de 620, 630 para arriba. O sea, crédito regular es un crédito de 580 a 630, que también le puede prestar. Un crédito malo es menor de 540 hacia abajo, pero todos los créditos se pueden subir, todos los créditos se pueden subir en 3, 4, 5, 7 meses, mirando el tipo de crédito. O sea, los bancos no tienen, y las personas que prestan el dinero no tienen forma de saber cómo maneja usted sus pagos.
La única manera que tienen de predecir sus hábitos de pago es conociendo cómo lo han hecho en el pasado, por eso se llama historial de crédito. Si usted tiene un buen historial de crédito, los bancos le prestan. Ahora, si usted tiene mal historial de crédito, usted lo puede arreglar. Y si usted tiene un historial de crédito malo, los bancos le dan mayor interés. Si usted tiene un interés de crédito bueno, los bancos le dan menos interés. Ahora vamos a ver, segundo, principales tipos de instituciones financieras. Las instituciones financieras son herramientas que están para ayudarle y entender la labor de las personas que trabajan en las diferentes instituciones. Entonces, las instituciones financieras son un banco, son cooperativas y instituciones de ahorro. Entonces, los bancos le prestan a usted a través del gobierno. El gobierno le da la plata a los bancos al 0%, el banco le la presta a usted al 4, 4.5%. Nunca en Estados Unidos nadie ha tenido un crédito tan bajito como este. Nunca, nadie en los 200 años que ha tenido Estados Unidos ha tenido un crédito para comprar una casa de 4, 4.5%. Por eso es el crédito más barato que ha tenido Estados Unidos. Usted le prestan 200 mil, usted se compromete a pagar 1.100, 1.200, incluido los tasas y los seguros de la casa durante 30 años. Si con 1.200, pongamos en este momento, usted compra 1.200 huevos, dentro de 30 años, con esos 1.200, usted comprará 10, 20 huevos nomás. Por eso es que la gente no sabe que la moneda se está devaluando, pero las casas no se devalúan, las casas antes aumentan. Por eso es tan bueno comprar casa. Entonces los bancos, hay bancos que hacen préstamos y tienen cuentas de ahorro, y tienen oficinas, y hacen un montón de servicios. Pero hay bancos que solamente prestan para casas. Esos son los que nosotros trabajamos, que solamente hacen, o sea, no atienden al público, solamente son bancos que le ayudan a hacer hipotecas para casas. Las cooperativas de crédito y ahorro son también otro tipo de bancos. Estos bancos son una cooperativa, usted tiene que afiliarse a la cooperativa, pero a veces prestan un interés muy más barato. A veces, en cierto tipo de forma, a veces son mejores para un préstamo si usted tiene buen crédito. Si usted para poder adquirir un préstamo a esta cooperativa, tiene que afiliarse a la cooperativa y ser socio de la cooperativa. Y también están los bancos de ahorros, que también a veces préstamos para vivienda. Son bancos especializados. Todos los préstamos, la mayoría de los préstamos son con FHA. También hay préstamos para los militares, también hay préstamos para los agricultores, también, pero estos tipos de préstamos son muy complicados. En vez de ser fáciles, son muy complicados. Un préstamo para el militar casi que le dan al cero, no tiene que dar down payment al 0%, pero es un complique conseguir un préstamo de esto, porque son tan enredados, tan complicados, tienen tantas cosas que en vez de ayudar, nadie los coge. Por lo complicado que se volvieron. Vamos a ver tercero, el capital y el colateral, o sea, el capital y el mortgage. El capital es lo que tenemos de dinero en efectivo, incluyendo los bienes. Puede ser, o incluyendo los bienes que se puede volver líquido en efectivo, como auto, propiedades, bienes raíces. Entonces, usted tiene que tener, para comprar una casa, usted tiene que tener un ahorro en efectivo. Esos ahorros, puede ser ahorro, fondos mutuos, otras inversiones que se puedan convertir en dinero efectivo. Por ejemplo, puede ser las cuentas para jubilación, el IRA, los certificados de depósito, los CD, las acciones o los bonos. Se puede considerar todo esto efectivo. O sea, el gobierno le exige a usted tener un 3.5 de efectivo para hacer el préstamo y otro 3.5 para los gastos de cierre. Esas reservas de dinero las tiene que tener usted durante los dos últimos meses. O sea, no puede decir que un familiar le preste, no. O sea, tiene que tener mínimo dos meses en su cuenta ese dinero para el que el gobierno lo acepte que sirve para comprar la casa. Ahora, un colateral es donde usted puede también hacer una hipoteca. O sea, yo tengo una casa y no debo nada, entonces yo puedo sacar 50, 60, 80 mil dólares en esa casa haciendo un préstamo con un banco. O sea, yo puedo volver a financiarme. También puede usted volver a financiar su casa. O sea, usted compra una casa de 100, la casa ya vale 200, usted tiene 100 que son suyos, que usted el banco se los puede
tipo se lo puede prestar y usted lo saca en efectivo, eso es lo que llaman un colateral, que usted puede sacar plata de las propiedades. Esa es la ventaja de comprar vivienda, que hasta ahora en los 15 últimos años siempre se han valorizado, hasta ahora nunca han caído. Ahora hay puntos buenos y puntos malos. O sea, para el préstamo necesita tener crédito, necesita ser ciudadano residente. Ahora si no es ciudadano ni residente, si es extranjero también puede comprar. Necesita tener trabajo estable por 2 años, necesita haber declarado 2 años de tasas para un préstamo de 100.000, haber declarado más de 15, para un préstamo de 200.000, haber declarado más de 30 durante los 2 últimos años. Ahora, si usted no gana eso, usted puede agregar a otra persona, un familiar, un amigo, un tío, el perro, un conocido, cualquier persona que le ayude, a que tenga mínimo las mismas condiciones suyas. O sea, yo me gano 20 y necesito 40 para comprarme una casa, entonces agrego a otra persona que tenga 20 o tenga más de 20 y con eso compro la casa. Aquí terminamos la presentación. Los conceptos básicos, que es el crédito, el historial de crédito, principales instituciones financieras, el capital y colateral, y esos son los conceptos básicos para comprarse una casa en Estados Unidos, una casa en la Florida con un préstamo hipotecario del FHA. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, llevo 14 años vendiendo casas, apartamentos y lotes, comprando y vendiendo casas, apartamentos y lotes en la Florida. Trabajamos en su idioma, estamos en su, conocemos todas sus problemáticas, le ayudamos desde el principio hasta que usted se pase y le ayudamos también a buscar trabajo, a hacer solicitudes aquí en la zona del Sahuel de la Florida. La Florida es una zona que nunca cae nieve, que se vive mejor. Llámenos, aquí está viendo desde el avión parte de la donde vendemos las casas, apartamentos y lotes. Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.